¡Loco, loco, loco! Así es como describiría el episodio de hoy. Bueno, no te retendremos mucho más. Disfruta el desafío de comida rica versus comida pobre. ¡Hey, Rina! No tiene mucho dinero, por lo que los ingredientes se usan con moderación. ¡Solo harina y huevo! ¡Harina! ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! Rina no ha visto nada de eso. ¡Ni siquiera en sus sueños más locos! Riquita puede tener todo lo que quiera. Ella mete sus dulces al horno. ¡Mira esto! ¡Estoy sin palabras! ¡Mira esta maravillosa creación de chocolate! ¡Pobre Rina! ¡Eso se ve increíble! ¡Wow! ¡Wow! ¿Amina? ¿Qué? ¡Abran! ¡Construye tu propio cupcake! El de Rina no es demasiado impresionante. Digo, comparado con el super pastel de Amina. Estoy hablando de glaseado de arcoíris. Todas las cubiertas que se te ocurran. La chica realmente tiene trabajo. ¡Chispas! Va a ser difícil superar eso, Rina. La crema batida es todo lo que tenemos. Hagamos lo que podamos. ¿Qué rayos? ¿Esa es toda la crema batida que hay? ¡Vamos! Oh, ¡mira! ¡Eso es magnífico! ¿Un balance? Rina lo desliza debajo del pastel de Amina. Y después de un poco de trabajo pesado, ¡se envía a Oblivion! ¡Santo! Le cayó un pastelazo a nuestro amigo. Las chicas se ríen a carcajadas. ¿Qué mejor cosa para estar juntas que una broma? ¿Seguridad? Señor McClunch, repita después de mí. ¡Me encanta el pastel en mi cara y las chicas no hicieron nada malo! Comandos de seguridad. Denny incluso rehizo su bocadillo. ¡Qué dulce y desinteresado! Muy bien. Me alegro de haber podido llegar a un entendimiento, señor McClunch. Muy bien. ¿Nada para Mina? ¿Y para Rina? Esto es interesante. ¿Masa? ¿Cubiertas? ¡Ah, sí! ¡Es la hora de la pizza! Apila lo que quieras. ¡Muy bien! No olvides del queso, ¿eh? ¡Ahora cocinemos! ¿Mucho peligro de incendio? ¡Cualquier cosa por pizza! ¡No, si está quemada hasta quedar crujiente! ¡Qué asco! Amina no quiere participar en lo que sea que fue eso. Una pizza es tan solo un clic y una llamada telefónica. Rina se apresura para aprovechar esta oportunidad. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Gracias, señor. Quédese con el cambio. ¡Estás bromeando! ¡No hay pizza para la chica rica! ¡Otra, por favor! ¡Dámelo aquí, tramposo! Rina ataca de nuevo. ¡El pizzero podría hacer esto todo el día! ¿$1000 de propina? ¿Qué? ¡Otra pizza, por favor! ¡Tan pesado! ¡Nuestra pobre niña está teniendo un día de campo! ¡Guau, guau, guau! Una a una se van cayendo todas. Creo que esta desgracia de la pizza perseguirá a Mina por el resto de su vida. ¿Ah? Accidentalmente atrapaste a la ladrona de pizza. ¡Misterio resuelto! Ahora, ¿necesitas ayuda con todas esas delicias? Prepárense para una refrescante bebida de verano. ¡Tan genial! Amina tiene todos los ingredientes para hacer un batido rato impecable. ¿Rina? Amina no pierde el tiempo. ¿Limones? Bienvenida de nuevo, niña. Hora de hacerse una selfie. ¿Y de dónde sacaste la tercera mano, eh? Esas cebollas seguro parecen limas. ¡Cambia! Amina no sospecha nada. ¡Sirve el refresco! ¡Gloc, gloc, gloc! ¡Hielo, hielo, bebé! ¡Perfecto y tan relajado como puede ser! ¡Ahora no puedes equivocarte con las limas! ¡Córtalos y colócalos! ¡El plan está funcionando! ¡Está completo! ¡Aquí, Chef McClunch! Rina también está trabajando duro. ¡Salpicadura de spray y azúcar! ¡Ja, ja, ja!
Tenemos una taza de azúcar y... ¡Oh, Dios mío! Presentación perfecta, Mina. ¡Pero ese sabor es horrible! ¡Fallaste! Ella necesita perseguir eso. ¿Sorber? ¡Agrio! ¡Maravilloso trabajo! Creo que Denny va a presentar su renuncia. Denny McClutch, el chef de renombre mundial, está dirigiendo este espectáculo. ¿Abran? ¿Qué? ¡Mina tiene una sola dona! Mientras tanto, Amina lo está viviendo en el mundo de lujo. ¿Las decoraciones de Rina? ¡Chispas! ¡Genial! Supongo. Amina tiene opciones ilimitadas para decorar sus delicias. ¡Hey! ¿Qué es esta broma coqueta entre Chef y Mina? ¡Ulala! ¡Pam! Versus lo que sea que hizo Rina. Esta poción de amor elaborada con Cupido es la más dulce del mercado. Nadie puede resistirlo. ¿O quién la posee? Es hora de que el juez determine el ganador. Tengo el presentimiento de que ya ha tomado una decisión. ¡Pica, pica! ¡Una vergüenza para el arte culinario! Parece que ahora estamos en el negocio, cariño. ¡Oh, Rina! ¡Mi ángel de amor! ¡Eres hermosa como un día de verano! ¡Señora! ¡Eres mía! No te sientas mal, Mina. Hubo un poco de ayuda externa. ¡Solo hot dogs! ¿Quién puede armar los hot dogs más deliciosos? Intenten lo mejor que puedan, señoritas. ¡Con lo que tienen! Empieza Mina. ¿Lechuga? ¿Perrito? ¡Salchichas! ¡Tiene una fórmula perfecta! ¡Yum! ¡Se ve muy bien! ¡Sigue así! ¡Uno después del otro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lazo! ¡Den! ¿Qué es esto? ¡Una bufanda! ¡Muy alta moda! ¡Rina! ¿Qué hacemos? ¡Mira el de Amina! No hay problema. Creo que podemos ganar por omisión. Especialmente si Mina sirve un dedo. ¿Chef? Sí, sí, señoras. Comencemos la prueba de sabor. El plan está funcionando. Den, levanta el hot dog de dedo. Fase 2, comienza. ¿Listo? ¡Mi dedo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío, Rina! ¡Esa fue una broma loca! ¡Oh! ¡Voy a estar enferma! ¡Bien jugado! ¡Abran! ¡Ew! ¡De ninguna manera! Mina está demasiado ocupada obteniendo la última primicia dramática en lugar de comerse su pristino plato de sushi. ¡Cambia! ¡Sí, mamacita! ¡Señoras! ¡Sin teléfonos! Muy hipócrita. Lo que sorprende a Mina es una vieja noticia para nosotros. ¡Ah, sí! Está bien, Doradita. Ayúdame aquí. Chicle Pop. Enrolla ese pescado. ¡Cuidado! Muchacha, eres una maestra de cocina. Veamos qué puede reunir a Mina. ¿Pez burbuja? Supongo que el juez decidirá el ganador. ¡Hermosa! ¡Ew! ¿Cambiaría de opinión después de estos $1,000, señor Lunch? ¿Piensa? Quizás un poco. ¡No! ¡Detengo! ¿Qué tal $1,000,000? Si esto no cambia la mente del chico, no sé qué lo hará. Interesante. Veamos aquí. ¡Sí! Hay algo sobre el emparejamiento improbable de... Tienes que estar bromeando. Chef, ¿qué tal esa sensación en la barriga? Nunca había visto una Whopper vivir a la altura de su nombre. Hecho para armar. ¡Phew! ¡Es pesado! Entonces, esa no es la manera de armar una hamburguesa. ¿Qué hemos aprendido hoy, amigos? El dinero no puede comprarte inteligencia exactamente. Rina no tiene ningún problema. ¡Rapidín, bocadín! Mientras tanto, Amina todavía está en la pregunta 1. ¿Estaremos aquí algún tiempo, amigos? ¿O
Ojalá pudieras ver mi cachetada en la cara ahora mismo. Esto debería de ser interesante. Los engranajes están girando. Ajá. ¿Sí? Salsa de tomate. ¡Catsup! ¿Qué rayos? ¡Amina! ¡Carne! ¿Fuera de la hamburguesa? ¿Cómo haces esto tan mal? ¡Qué lindo sándwich! ¡Dulce madre de! ¿Quién es responsable de esta monstruosidad? ¿Guardia? El guardia personal de Amina cambia el plato, convirtiendo a Amina en la dueña de esta perfecta hamburguesa diminuta. ¡Felicitaciones, superestrella! ¡Es hora de bloopers! Esperamos que hayas disfrutado de nuestro increíble episodio. Asegúrate de suscribirte para más y déjanos tu comentario. ¡Bye, bye!